30, 30, 30, spins out of the pocket, throwing back at the end zone, it's caught, and the toe tap Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento En Camino al Sexto, esperando que tengan un fantástico día. Y en este episodio vamos a hablar de la narrativa en contra de Brock Purdy. Sí, efectivamente, Brock Purdy no tuvo un buen partido. No jugó como nos tiene acostumbrados a ver a Brock Purdy. Y déjenme decirles que mucho de eso tuvo que ver la defensiva de los cafés, que es la número uno en la NFL. Ahora bien, vamos a hablar de algunos puntos del por qué, a nuestro punto de vista, Brock Purdy no tuvo un buen partido. Número uno, Brock Purdy no pudo encontrar el ritmo. Tuvo presión, estuvo bajo presión durante todo el partido. Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia? Entre los cafés de Cleveland y otros equipos, es que no solamente Brock Purdy estuvo bajo presión, sino que lo estuvieron golpeando durante toda el, todo el partido. Muy importante. Punto número dos: la defensiva de los cafés de Cleveland jugaron hombre contra hombre en la secundaria. Lo cual podrían poner más jugadores en la línea de golpeo y poder eh, poner eh, presión a Brock Purdy, pero también poder eh, contrarrestar los pases laterales, tanto a Christian McCaffrey o a algún otro jugador, ya sea George Kittle o eh, Joan Jennings o Divo Samuel. Eso fue sumamente importante. Ahora cualquier equipo lo podría hacer en contra de los 49, definitivamente. La diferencia va a estar que no todos los equipos en la NFL tienen el talento que tienen los cafés en su secundaria. No todos los equipos van a poder utilizar el mismo método para detener a Brock Purdy ya que como lo comenté, no tienen el talento que tienen los cafés en esa secundaria, tanto con los corners, los safeties, incluso los linebackers, son muy buenos. Y el coordinador defensivo Jim Schwartz es uno de los mejores en toda la liga. De eso no hay duda alguna. Creo que ese fue el principal factor del por qué Property no pudo tener. Una, un buen partido. Otro punto es que si al momento de ver eso, Carl Shanahan debió de haber hecho los ajustes necesarios y llamar las eh, jugadas correctas para contrarrestar esa presión, no solamente a Brock Purdy, sino también a los receptores al momento de estar mano a mano en contra de los corners, en contra de la secundaria si vimos en la última serie ofensiva y bueno también en la primera serie ofensiva los 49 pudieron mover el balón cuál fue la diferencia los pases eran más rápidos brock purdy no tenía que dar siete pasos en cada en cada pase eso fue obviamente la gran diferencia otro punto sumamente importante, la línea ofensiva. Muy probablemente este ha sido el peor partido de la línea ofensiva. Y bueno, no, en este caso no fue Colton McKivetz. Creo que la, el lado izquierdo de la línea defensiva tuvo peor partido que el lado derecho de la línea ofensiva. Normalmente hemos visto que el, el lado derecho de nuestra línea ofensiva. Es el punto débil. Sin embargo, en este partido no fue el caso. Obviamente, deberán hacer ajustes para mantener esta línea como una de las mejores en la NFL y poder proteger a property Purdy. Ahora bien, hablemos del punto de la narrativa en contra de Proc Purdy. Todos los medios de comunicación están hablando de que los cafés de Cleveland pudieron detener a Brock Purdy. De que este es el verdadero Brock Purdy. Y lo que habíamos visto anteriormente era producto del sistema de Kyle Shanahan. Que en los 49 van a ser un desastre el resto de la temporada. Porque ya le encontraron la medida a Brock Purdy. ¿De cómo? De nueva cuenta, Shannon Sharp habla de que Brock Purdy no es un coreback de élite. De que los receptores de los 49 no son de élite. Si no le pueden ganar a un equipo como el de los Cafés de Cleveland, todo el equipo es un desastre. Que no van a ganar el Super Bowl. Que la razón por la cual no ganarían el Super Bowl sería porque... Tienen como coreback a Brock Purdy. Ahora, hablemos claramente, todos los corebacks, todos los equipos tienen partidos malos. Si no, pregúntele a las Águilas de Filadelfia que perdieron en contra de los Jets de Nueva York y Jalen Hurts tiró para cuatro pases de intercepción. Definitivamente, no están utilizando la misma narrativa. Para las Águilas de Filadelfia, que para nuestros 49 están hablando de que sí, efectivamente Jalen Hurts tuvo un mal partido, pero se va a recuperar, va a regresar a su forma para el próximo partido. No hay nada de que preocuparse, las Águilas de Filadelfia van a llegar al Super Bowl. En contrario, como lo comentamos con los 49, es completamente lo opuesto. Sin duda alguna, eso tiene mucho que ver con la forma de ver eh, los partidos, de analizarlos, de ver que efectivamente todos los corebacks tienen partidos malos. Pregúntele a Patrick Mahomes, a Joe Allen, en el partido que perdieron, que Joe Allen tiró cuatro o cinco pases de intercepción. Efectivamente, el primer partido de la temporada, Joe Burrow tiró para 83 yardas. Definitivamente todos los corebacks tienen partidos malos. No hay que exagerar, no hay que poner eh, en duda el talento de nuestros jugadores y obviamente... Que de nuestro lado tenemos que ser sumamente objetivos y analizar las cosas como son. Efectivamente, como lo comenté anteriormente, no hay ninguna duda de que Property tuvo un mal partido. ¿Eso lo hace un mal jugador? Definitivamente no. Y estoy casi, casi completamente seguro: 99.999% 99 de que el partido en contra de los vikingos de Minnesota va a ser un. Partido completamente distinto. Ahora sí, efectivamente, los vikingos no tienen la defensiva de los, de los cafés de, de Cleveland. Sin embargo, en la NFL no hay rivales pequeños, no hay rivales débiles. Y si de nueva cuenta los 49 se confían. Podría ser que los vikingos den otra sorpresa. No lo creo. No creo que los vikingos vayan a dar la sorpresa. Sin embargo, como lo comento, no nos debemos de confiar. Hace un par de días publicamos un video en el cual hablábamos de que efectivamente los cafés no tienen a Deshaun Watson, no tienen a Nick Shop. Sin embargo, no debíamos de confiarnos. Iba a ser un partido sumamente difícil. Sabíamos que los Cafés tenían una de las mejores defensivas en toda la NFL. Y bueno, ya vimos los resultados. Y bueno, para concluir este segmento... No tenemos que escuchar esa narrativa en contra, de los, en contra de nuestros 49, perdón, en contra de Brock Purdy. Debemos de seguir con las buenas vibras apoyando a nuestro equipo que, claro, van a regresar al sendero del triunfo. En el próximo partido. De nueva cuenta, muchísimas gracias por tu atención. No olvides comentar si efectivamente la narrativa en contra de Brock Purdy es completamente negativa. Y bueno, darle clic a esa campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de Red and Go All Niners.